se dicte la sentencia? No, señoría. Sí, yo tengo algo que decir. Pueden hacerme callar, pero no podrán evitar lo que les va a ocurrir a ustedes y a todo el país la próxima vez. No, por favor. La próxima vez vamos a... Cálmese, cálmese. Este tribunal sentencia que, habiendo sido declarado el acusado John Huberman culpable del delito de traición contra los Estados Unidos, en juicio celebrado ante jurado en esta audiencia del Distrito Meridional de Florida en Miami, quede a disposición del señor fiscal general para su encarcelamiento en una prisión del Estado durante el plazo de 20 años. Desde este momento, el acusado permanecerá bajo la custodia de las autoridades penales correspondientes. Se levanta la sesión. ¡Ahí viene! ¡Quieta, señorita Huberman! Mírate aquí, por favor. Desearíamos que nos dijese usted algo acerca de su padre, señorita Huberman. Dígame, ¿cree que la sentencia ha sido justa? ¿Está contenta de que su padre sufra el castigo merecido por ser agente alemán? Avísanos si trata de salir de la ciudad. ¿Quiere que tomemos un refresco, señor Hopkins? ¿Le parece? Alicia, ¿es verdad que te siguió un policía? Oh, ¡qué interesante! Mañana voy a acabar de una no, vez gracias, con todo. Ya hemos bebido todos no diga tonterías, si aún no hemos empezado a beber en serio. En casi todas las casas hay un pedisecado colgado en la pared. ¿De dónde lo sacarás? ¿Qué tal, guapo? ¿No te he visto antes en algún sitio? Bueno, no importa. ¿Te has invitado solo? No, fui yo quien le rogué que viniera. A mí no me importaría que me siguiera un policía. Detesto a los policías, la mayoría son una gentuza, siempre están detrás de mí. Claro que yo estoy fichada. En cualquier momento puedo volar el canal de Panamá. ¿Te pongo hielo? No, gracias. Una chica tan guapa como tú no debe preocuparse por la policía. Mañana ya no te molestarán. Ah, ¿no? Zarpamos a las 10. ¿De veras? Habrá reservado ya el mar, ¿no? Enséñame un pescador y te enseñaré... Necesitamos alegrarnos un poco más. Es mejor que nos vayamos, Alicia. Tenemos que estar a bordo a las 9. Pasaremos una semana en La Habana y al regreso todo se habrá olvidado. ¿Está enamorado de mí? Eres una chica preciosa. Eso merece un trago. ¿A dónde va? De pesca. A estas horas de la noche, está loco. ¿Y tú qué tal? ¿Sigues bebiendo? ¿Y qué importa? Si no hay peces nunca. ¿Sabes una cosa? Me gustas. Bueno, nos veremos a bordo a las 9. Aún tengo que pensarlo. No tienes ni que llevar equipaje. En La Habana compraremos lo que nos haga falta. Creo que tendré que dejarle aquí para que se seque, Alicia. Siento que tengáis que iros ya. Comprendo que es muy tarde, pero... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aún queda una copa para cada uno. Lástima lo del hielo. ¿Qué? No queda. ¿Qué no queda? Hielo. Bonita música. Divertida. No hay nada que haga reír tanto como una canción. Qué calor hace aquí. Sí, poco. Vamos a dar un paseo. Ahora. Sí, yo tengo demasiado calor. ¿No se lo acaba? Buen muchacho. Tengo el coche ahí fuera. Muy bien. ¿Nos vamos? De acuerdo. ¿Y los invitados? Ya irán despertando poco a poco. Yo conduciré. ¿Entendido? ¿No lleva abrigo? Le llevo a usted.
Un momento. Déjeme ponerle esto. Se va a enfriar. ¿Qué tal lo hago? No está mal. ¿Asustado? No. No se asusta de nada, ¿verdad? Es posible. Esta niebla me molesta. El pelo le tapa los ojos. Oh. Ahora, ¿a cuánto vamos? A 120. Quiero llegar a 130 para borrar esa sonrisa. No me agradan los hombres que parecen burlarse de mí. Un guardia. ¿Qué? Un policía viene siguiéndonos. Me tienen harta. Querrá hablar con usted. Conducir borracha es delito. Me meterán en la cárcel. A toda la familia en la cárcel. ¿Qué más da? Lo pasa bien conduciendo, ¿eh? Déjeme tranquila, Polizonte. ¿Bebida? Un momento. No se moleste, señor. El caso está claro. Perdón, ¿cómo no había dicho usted nada? No se preocupe. ¿Entonces no me necesita? No, no. Bien, allá usted. ¿Y la multa? ¿No me la ha puesto? ¿Cómo se llama? Devlin. Usted le enseñó algo al guardia y él le saludó. ¿Ah, sí? Yo lo vi. ¡Maldito embustero! ¡Lo asusté, policía! Ya hablaremos luego de eso. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Váyase! Voy a llevarla a su casa. ¡No será usted quien me lleve a mi casa! ¡No! ¡Estúpida! Vamos. ¡Salga de mi coche, agente federal! Nadie le invita a la fiesta. Igual que aquel otro de las gafas me está siguiendo para espiarme. ¿Qué? ¿Quiere tranquilizarse? Pues déjeme. ¡No! ¡Ay, qué hace daño! Mejor será que se beba eso. Vamos, bebáselo. Acábeselo. ¿Se encuentra mejor?
qué le importa? ¿Cómo me encuentro, Polizonte? ¿A qué viene todo esto? ¿Qué pretende? ¿Qué pretendo? Lo de anoche. Que fuésemos amigos. Ah, sí. Para espiarme mejor. Tengo un trabajo para usted. Me lo imagino. No. Solamente una clase de trabajo puede ofrecerme la policía. No lo aceptaré, señor. Devlin. ¿Cómo? Devlin. No quiero servir de cebo, señor Devlin. Mi departamento me ha autorizado a contratarla para una misión en Brasil. Ay, váyase, todo eso me molesta. Algunos de los agentes alemanes que pagaban a su padre trabajan ahora en Río. Estamos colaborando con el gobierno brasileño para desenmascararlos. Mi jefe cree que la hija de... ¿De un traidor? Cree que usted podría hacer ese trabajo. Confiarían en usted. Y usted podría rehabilitar la figura de su padre. ¿Por qué habría de hacerlo? Por patriotismo. Una palabra hueca. No, gracias. No me interesa ni el patriotismo, ni los patriotas. Me agradaría hablar de eso más despacio. Llevan la bandera en una mano y con la otra van vaciando los bolsillos a la gente. Ese es su patriotismo. No ha pensado siempre igual. Durante 3 meses tuvimos micrófonos ocultos en su casa. Conversación entre John Huberman y su hija a las 6 de la tarde del 9 de enero de 1946 en Miami Beach, Florida. Es una prueba que no se utilizó en el juicio. No quiero oír nada. Tranquilícese, por favor, y escuche. Ahí tenemos una verdadera mina de oro para los dos, Alicia. Ya te dije antes de Navidad que no lo haría. Es que no quieres razonar. Puedes conseguir todo lo que quieras y el trabajo es fácil. No te escucharé, papá. Esta no es tu patria. Mi madre nació aquí. Somos ciudadanos de los Estados Unidos. No seas insensata. Tú eres alemana por sentimientos. Hazme caso. No sabes por qué causa luchar. Sé por qué causa lucháis tú y tus asesinos. Te he odiado desde que lo averigüé. Eres mi hija. No debes hablarme así. No te acerques. Por favor, no chilles. Os odio. Quiero a este país, ¿lo entiendes? Lo quiero. Os mandaría a todos a la horca antes de levantar un dedo contra él. ¡Vete! ¡Vete de aquí! O te aseguro que te denunciaré. No te acerques a mí ni vuelvas a hablarme de tus malditos planes. Bueno, eso no demuestra nada. No le denuncié. No esperábamos que lo hiciera. Bueno, ¿qué me contesta? Váyase y déjeme. Quiero vivir a mi aire. Pasarlo bien. Y divertirme con las personas que quiero y aprecio. Con gente que me trata como es debido, que me quiere y me comprende. Pero nada de policías. ¿Qué quieren que sirva de blanco en una barraca de tiro? Buenos días, Alicia. Hola. Me figuré que necesitarías ayuda esta mañana. Zarparemos cuando suba la marea. ¿Estás lista? Sí. No me digas que lo habías olvidado. Casi. Te ayudaré a hacer las maletas, aunque en realidad tenemos de todo a bordo. Gracias, las haré yo misma. Estamos atracados en el muelle del hotel, ya sabes. Sí. Eres un encanto y muy simpática. Hasta pronto. Bueno, ¿qué me contesta? El avión sale mañana por la mañana. Está bien. Dígale que acepto. Te lo diré.
¡Qué hombre tan atractivo! Le volverá a ver en Río. No, no. En Río no pienso ver a ningún hombre. A ese sí. Es nuestro jefe, Paul Prescott. ¿Ha dicho algo de la misión? No. ¿Algún detalle? No. Tenía noticias de su padre que ha sabido en la última escala. ¿Qué noticias? Ha muerto esta mañana. ¿Cómo? Una cápsula de veneno. ¿Se ha suicidado? Sí, en el calabozo. Lo lamento. No sé por qué lo siento tanto. Cuando me dijo hace unos años lo que realmente era, todo se hundió para mí. Nada me importaba ya. Pero ahora recuerdo lo bueno que era antes. Lo felices que vivíamos. Muy felices. Es un sentimiento extraño. Como si me hubiese pasado algo a mí en vez de a él. Ya ve, no tengo que seguir odiando. Ni odiándome. Ya estamos en Río. Sí. Si la embajada me buscase una sirvienta. El piso es bonito y a mí no me importa limpiar, pero detesto la cocina. De paso, a ver cuándo empiezo a trabajar y en qué. Bueno, ¿desean algo más? ¿Quiere algo más? No, gracias, ya bebí bastante. Otro whisky con soda. ¿Me has oído? ¿Qué? Me he vuelto abstemia. Un buen cambio, ¿eh? Bueno, eso es solo una frase. ¿No puede cambiar una mujer? Sí, cambiar es divertido. Durante un rato. Un rato. Eres malo, Dudley. Está bien. 8 días sin beber y no has hecho todavía ninguna nueva conquista. Eso ya es algo. 8 días. ¿8 días y qué? Que soy muy feliz. ¿Por qué no me dejas ser feliz? Nadie te lo impide. ¿Por qué no dejas que descanse tu mente policíaca? Cada vez que te miro veo en tus ojos esas ideas fijas. Si delinquió una vez, delinquirá siempre. Fue mujerzuela, lo será siempre. ¿Vamos? Puedes cogerme la mano. No pienso hacerte chantaje. ¿Tienes miedo? Siempre me han dado miedo las mujeres, pero me domino. Ahora tienes miedo de ti mismo. Tienes miedo de enamorarte de mí. No sería difícil. Cuidado. Te gusta burlarte de mí, ¿verdad? No, Devlin. Me burlo de mí misma. Finjo que soy una chica agradable y tímida con el corazón lleno de margaritas y mariposas. Maravilloso. Para soñar despierta. ¿Y luego qué? Con permiso. Tomaré otro whisky. Qué gran fuerza de voluntad. Doble. Whisky doble con soda. Bien, señor. ¿Por qué no quieres creerme? Di. ¿Por qué no me crees? Estás amargado. Estás disgustado porque te has enamorado de la chica borracha a quien seguiste en Miami y eso no te gusta. Te sientes incómodo. La gente se reirá de ti. El invencible Devlin se ha enamorado de alguien que no merece ni mirarla. Pobre Devlin. Se ha enamorado de una mujer que no es buena. Debe ser terrible. Les aseguro que es la persona más indicada para esta misión. No es la chica. Son los espías alemanes los que me preocupan. Y me pregunto, ¿por qué no buscamos el modo de encerrarlos a todos? De nada serviría. Ni deteniendo al jefe, Alexander Sebastián. Le sustituiría otro del partido y continuarían con su trabajo. Tiene usted razón. Creo, Capitán Prescott, que su plan es sin duda el mejor.
Gracias. La señorita Huberman entabla fácilmente amistad con los hombres y necesitamos a alguien de confianza dentro de esa casa. ¿Tiene fe en ese plan, Capitán Prescott? Sí, teniendo a alguien allí es fácil. ¿Ha hablado usted ya con ella? No, aún no. En realidad, nuestro agente Devlin y Alicia Huberman acaban de llegar. Ahora esperamos a que Sebastián vuelva a Río. ¿Ese señor Devlin le ha dicho ya en qué va a consistir su trabajo? No, no hemos hablado con él de este asunto. Ajá. Les ofrezco garantías sobre ella. ¿Está seguro de la pureza de sus ideales políticos? Sí, sí, sí. Bueno, nada podemos perder con actuar de acuerdo con sus planes. Muy bien, le daré instrucciones a Devlin inmediatamente. Qué bien se está aquí. No salimos a cenar. Nos quedamos. Tenemos que comer. Prepararé algo. ¿No te gusta cocinar? No, no me gusta. Pero tengo un pollo asado en la nevera. Piensa que luego habrá que fregar. Comemos con los dedos. ¿No necesitamos platos? Sí, uno para ti y otro para mí. ¿Te alegra cenar conmigo? Me encanta. ¿Y a ti? Si nos vamos a quedar, voy a llamar al hotel para ver si hay algún recado. ¿Es preciso? Sí, es preciso. Un momento. Nuestro amor es bastante extraño. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú no me quieres. Oiga, Palace Hotel, habla mi idioma. Aquí T.R. Devlin, ¿hay algún recado para mí? Cuando deje de quererte ya te avisaré. ¿Pero me quieres? Los actos importan más que las palabras. ¿Sí? Léamelo, por favor. Prescott quiere verme inmediatamente. ¿Sabes para qué? No. Será para nuestro trabajo. Es probable. ¿Quieres que traiga algo? Sí. ¿Por qué no traes una botella de vino para celebrarlo? ¿A qué hora quieres que vuelva? A las 7. ¿Qué ocurre, Devlin? ¿Qué le pasa? No estoy seguro de que acepte. ¿Cómo que no está seguro? Todavía no ha hablado con ella, ¿verdad? Oh, yo mismo no lo sabía hasta ahora que usted me lo ha dicho. ¿Por qué cree que no lo hará? No es de esa clase de mujeres, me parece más Devlin, bien... Devlin, no acabo de entenderle. Dígame, ¿a qué se refiere? No, no tiene experiencia. Oh, vamos, vamos, ¿qué experiencia cree que le falta? No se le ha entrenado para este trabajo, la descubrirían. Se ha elegido a la señorita Huberman no solamente porque su padre le proporciona buenos antecedentes, sino porque Sebastián la conoce. ¿Sí? ¿Estuvo enamorado? Eso no lo sabía yo. No sé por qué perdemos el tiempo en estas pequeñeces teniendo trabajos más importantes. La casa de Sebastián es la guarida donde se reúne el grupo Farvin en Río.
Lo mejor es que vaya a ver a Alicia Huberman y le explique lo que tiene que hacer. Yo... ¿Qué? Nada, señor. Creí que iba usted a decir algo, Devlin. ¿Cómo se va a concertar el encuentro? Ya lo tenemos decidido. El club hípico es el sitio ideal. Sebastián va por allí todas las mañanas. Lo demás queda a cargo de usted y de Alicia Huberman. Bien, Devlin, nada más. De acuerdo. Dave, ¿eres tú? Uh-huh. Me alegro de que te hayas retrasado. Este pollo me va a dar más trabajo del que suponía. ¿Traes buenas noticias? Espero que no esté demasiado duro. Lo voy a trinchar aquí. Pondré cuchillos y tenedores. Creo que un matrimonio es más feliz si no se olvidan estos pequeños detalles. No sé si tendremos demasiado fresco aquí. Será mejor que cenemos dentro. ¿Te sientes feliz a mi lado? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan serio? ¿Problemas? Bueno, cuéntame lo que te pasa, anda. Tanto secreto me va a estropear la cena. Vamos, señor D, ¿por qué frunce el entrecejo? Después de cenar. No, ahora. Te lo haré más fácil. Este es el momento en que me vas a decir que tienes esposa y dos niños encantadores. Y que esta locura no puede continuar ni un momento más. Apuesto a que has oído eso muchas veces. Ese es un golpe bajo. No es justo. Olvídalo. Tenemos que hablar de otras cosas. Tenemos trabajo. ¿De modo que hay trabajo? ¿Recuerdas a un hombre llamado Sebastián? ¿Alex Sebastián? Sí. Era un amigo de mi padre. Estaba enamorado de ti. Yo no le correspondía. Bueno, está aquí. Es el jefe de una importante empresa alemana. Su familia tenía mucho dinero. Forma parte del grupo que puso en marcha la máquina de guerra alemana y la máquina no se resigna a estar parada. Asunto importante. Tiene todo el aspecto de serlo. Hay que establecer contacto con él. Vamos, dímelo todo. Tienes que verle mañana. Lo demás es cosa tuya. Agrádale y conquístale. Mata Harry. Hacía el amor para obtener documentos. Nada de documentos. Enamórale. Averigua todo lo que se hace en su casa y quiénes son los que la rodean. Supongo que estabas enterado desde el principio que este sería mi trabajito. No. Acabo de saberlo ahora mismo. Y no dijiste nada. Por ejemplo, que yo no era la persona adecuada para esta clase de trabajo. Pensé que era cosa tuya decidir el volverte atrás. Les dirías que Alicia Huberman haría que Sebastián bebiese los vientos por ella en un par de semanas. Siempre supo atraer a los hombres. Yo no dije nada. Ni una palabra en favor de esta loca enamorada a la que habías abandonado una hora antes. Lo único que sé es que esa es la misión. No, no te enfades. Solamente trataba de escuchar una palabra amable del hombre de mis sueños. Una pequeña observación. ¿Cómo se atreven, caballeros, a sugerir que Alicia Huberman, la regenerada Alicia Huberman, se someta a tan terrible prueba? Eso no tiene gracia. ¿Quieres que acepte? Eso es cosa tuya. ¿A ti qué te parece? Decídelo tú. Ni un consejo. Dime a mí lo que no le dijiste a ellos, Devlin. Que soy buena, que te quiero y que no cambiaré jamás. Espero tu respuesta.
Qué sincero eres. Jamás me creerás. Ni una sola palabra de ánimo. Que se vaya Alicia al arroyo, que es donde debe estar. Oh, Zeppelin. ¿Cuándo empiezo a trabajar para el tío Sam? Mañana por la mañana. Oh, no debíamos haber dejado esto aquí. Se ha quedado todo frío. ¿Qué estás buscando? Traía una botella de champán, pero he debido olvidarla en algún sitio. Si te preguntan, trabajo en la Pan American. ¿Tu nombre es Devlin? Sí, en Relaciones Públicas. ¿Algo más? No, salvo que nos conocimos en el avión viniendo de Miami. Cuantos menos detalles, mejor. ¿Es Sebastián? Sí. Pasaremos por su lado para que se fije en ti. Vamos. Es imposible que no se acuerde de mí. ¿Era Sebastián? Sí. Volveremos a pasar a ver si te reconoce. Querida Alicia, ¿me perdonas el retraso? Unos asuntos urgentes en la oficina. ¿Recibiste mi recado? Sí. No te preocupes, Alex. Gracias por esperarme. Temí que te hubiera sido. No, siempre espero a un amigo. Tenía muchas ganas de volverte a ver. Estoy cansado. Lo malo de los negocios es que nos hace sentirnos viejos, parecer viejos. Pareces un muchacho. 4 años de pesadillas y sufrimientos. Terrible. Estás más joven que cuando nos vimos en Washington. Tu presencia me hace sentirme mucho más joven. Siempre fuiste para mí un tónico. Y puede que ahora, estando aquí en Río, a no ser que quieras huir de mí como antes. Perdón, ¿quieres beber algo más? Sí, gracias. 2 martinis. ¿Le conoces? No, pero esa cara no me es desconocida. Es el capitán Prescott, del Servicio de Información. Forma parte del espionaje de Washington. La embajada de los Estados Unidos está llena de espías. ¿Ah, sí? Un hombre muy apuesto, ¿no crees? Odio a los espías yanquis. No me fijo demasiado en sus atractivos. ¿Te han molestado desde tu llegada? No, todavía no. Fueron muy pesados en Miami. Sí, por eso me marché en cuanto terminó el juicio. Quería librarme de su vigilancia. Me pregunto por qué abandonaste a tu padre. Insistió mucho. Ya sabes que no era egoísta. Estaba preocupado por mí. Quería que me fuera. Yo no tenía ni idea de que iba a morir. Muchas cosas han muerto para nosotros, pero no hay que dejar morir al espíritu. Quizá yo pueda ayudarte a olvidar. Es curioso. A tu lado, me siento como en casa. Lo suponía.
Estaba convencido de que si algún día volvíamos a encontrarnos, sentiría por ti lo mismo que sentí antes, que he sentido siempre. Lo mismo. Eres adorable. No quiero hacerme ilusiones. Quizá haya otro. ¿Quién es esta vez? ¿Ese señor Devlin? No hay nadie. Parecía muy atento. El señor Devlin viene prodigándome sus atenciones desde que llegué. Nos conocimos en el avión viniendo de Miami. Hacéis muy buena pareja. Por favor, el señor Devlin no me interesa. Estaba tan sola aquel día que hubiese aceptado charlar con el mismísimo diablo. ¿Me permitirás que alivie tu soledad? Eres muy bueno al olvidar cómo te traté en otras ocasiones, Alex. No creas. Voy a poner a prueba tu arrepentimiento. Escucha. ¿Quieres volver a cenar conmigo mañana? Te lo agradezco mucho. ¿En mi casa? Sí, encantada. Mi madre tiene invitados. ¿Y no le molestará uno más? Una antigua amiga nunca es una invitada más. ¿Quieres que cenemos ya? Sí. Me parece muy bien. Camarero, veamos. ¿Qué vamos a tomar en nuestra primera cena? Buenas noches. ¿Le sienta muy bien? Sí. Es bonito, ¿verdad? Quiero que se ponga usted esto. Lo hemos alquilado para esta ocasión. ¿Quiere ayudarme, por favor? Sí, desde luego. Gracias. De modo que me reconoció, ¿eh? Sí, y dijo que era muy apuesto. No me diga. Siento no poder ir con usted. Eso lo recogerá Devlin luego. Sí. Recuerde los nombres de todas las personas a quienes ve allí. Me refiero a los hombres y sus nacionalidades. Es muy importante. ¿Se refiere a los alemanes? No será difícil para mí. Pero no debe hacer preguntas. Simplemente tener bien abiertos los ojos y los oídos. Se trata de un grupo inteligente y decidido, no lo olvide. Gracias por sus recomendaciones. Buenas noches. A propósito, salvo que haya algo urgente que comunicar, creo que ustedes no deben verse durante algunos días, por si la gente de Sebastián decide vigilarla después de su visita. Muy bien. Nada más, buena suerte. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Soy la señorita Huberman. ¿Quiere avisar al señor Sebastián? ¿Señorita Huberman? Sí. Le ruego me perdone por haberla hecho esperar. No tiene importancia. Se parece usted mucho a su padre. Soy la madre de Alex. Me lo figuré en cuanto la vi. Alex siempre la ha admirado y ahora comprendo por qué. Muy amable. ¿Cómo es que no fue usted testigo en el proceso de su padre? Él no quiso. Se negó a que su abogado me citara como testigo. ¿Por qué lo haría? Hola. Alicia. Me alegro de verte. ¿Conoces a mamá? Sí, acabamos de conocernos. No llegaste a ver a Alicia cuando estábamos en Washington hace 4 años, ¿verdad, mamá? ¿Dónde estabas entonces? Vamos a reunirnos con los demás invitados. Permíteme. Gracias.
Alicia, permíteme que te presente a Eric Mathis. Tanto gusto. El gusto es mío. William Rosner. ¿Cómo está usted? Encantado. Emil Hupka. Mucho gusto. Encantado. El señor Ner. Y el doctor Anderson. ¿Doctor Anderson? Muchísimo gusto. El doctor Anderson es nuestro invitado de honor. Alex, acaba de... no canses a la señorita Huberman con asuntos científicos. Por lo menos hasta después de cenar. La cena está servida, señora. Doctor Anderson, usted se sentará allí, a mi lado. Eric, usted junto a la señorita Huberman. ¿Viene usted de España, señora? Llegué hace unas semanas, aunque ya me parecen siglos. Actualmente los viajes no significan Alex, nada. Alex, mira, demasiado deprisa. Que esa botella no debe estar aquí, que alguien la quite rápido. Estás equivocado. Esa etiqueta. Que nos permitan cruzar el Atlántico en una hora. Sí, tenemos que ver cosas sorprendentes. ¿Era buena la película, Eric? No, me defraudó. Sería cómica. Es que a Eric le gusta ir al cine a llorar. Es un sentimental. Entonces le gusta explicar. Ay, muchísimo, me encantó. Son maravillosos, es increíble. Ay, qué comida. Señores, tendremos que hacer algo con respecto a Emil. No sé. Es comprensible su error. Está muy cansado. Sí, pero ha sido un error muy peligroso. Y no es el primero. Ha cometido otros antes y creo que este no será el último. Es una lástima, una lástima. Señores, creo que pueden dejar que yo me encargue de esto. La carretera de aquí a Petrópolis tiene muchas curvas y grandes precipicios. No creo que tenga ninguna dificultad en conseguir que Emil me lleve en su coche. Basta con saltar a tiempo. Teniendo mucho cuidado, claro está. La última vez me torcí un tobillo. Pregunta a la señora si vamos a ir a tomar el café o si nos lo sirven aquí. Creo que será mejor que lo tomemos aquí, Emil. Señores, lo siento mucho. Lamento haber dado este patinazo. Bobadas. Todos estamos nerviosos. Has trabajado demasiado. ¿No opinas lo mismo, Rosner? Necesitas descansar. Tu salud es muy importante para nosotros. Sois muy amables. En efecto, estoy cansado. De forma, Alex, que si no te importa disculparme ante las señoras por marcharme tan pronto, me voy. Estoy nervioso. Emil, será mejor que vaya yo contigo. Hay mucha distancia de aquí a Petrópolis y te cansarías conduciendo. Yo te llevaré. No. Déjalo, es muy lejos. ¿Para qué ir los dos? No te molestes. No, tonterías. Voy con mucho gusto. Vamos, Emil. Buenas noches, señores. Buenas noches, Alex. Espero que mañana te encuentres mejor, Emil. Gracias. Siento mucho lo ocurrido, de veras. Fue una imprudencia, lo lamento. Gracias por tu magnífica cena, Alex. Por favor, dile a tu madre que ha sido una noche excelente. Ya hace mucho que se fue la señorita Huberman. Mamá, es preciso que la llames siempre señorita Huberman. No podría ser más cordial y llamarla Alicia. ¿Ah, sí? Creí que me portaba muy bien. ¿Es que ha habido alguna queja respecto a mí? No, no. Menos mal. Pero sonríe de vez en cuando. ¿Y no sería demasiado que los dos estuviésemos sonriendo siempre como idiotas? Por favor, mamá, estoy tratando de divertirme. ¿Tan aburrido es estar conmigo? No es eso, no es eso. Hola. Hola. Me pareció verte. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Magnífico espectáculo, ¿eh? Sí. ¿Dónde están? En un palco en la tribuna. Desde allí no creo que puedan vernos. No vuelvas a llamarme por teléfono. Espera a que yo te busque.
¿Tomas nota? Sí, habla. ¿Conoces al doctor Anderson? No. Un científico. Amable, de unos 60 años. Con una profunda arruga en la frente. ¿Alto o bajo? Bajo. Emil Hupka, ¿sabes quién es? No. Provocó una escena acerca de una botella de vino la otra noche. No le agradaba la cosecha. Creía que en la botella había otra cosa. ¿Y era así? No, era vino, nos lo bebimos. ¿Luego hizo algo más? No, no lo he vuelto a ver. ¿Eso es todo? Nada más. Una tontería, pero puede que te interese saberlo. ¿Qué es? Puedes añadir el nombre de Sebastián a la lista de mis conquistas. Ha sido muy rápida. Eso era lo que querías, ¿no? Basta ya. ¿Apuestas en esta carrera? No. Alex dice que ganará el número 10. Conoce al jockey. Gracias por el aviso. Dice que le han estado reteniendo toda la temporada. Recuerdo muy bien lo que me dijiste, eso de que eras una mujer nueva. Margaritas y mariposas, ¿no? Idiota. ¿De qué te quejas ahora? Tú sabías muy bien lo que iba a hacer. ¿Lo sabía? Pudiste impedirlo con una sola palabra, pero me arrojaste a él. Yo no te arrojé a nadie. ¿No me dijiste que adelante? Un hombre nunca le dice a una mujer lo que ha de hacer, lo decide ella. Estuviste a punto de hacerme creer que eras una mujer nueva, que una chica como tú podía cambiar de vida. Miserable. Por eso no te lo impedí. La respuesta tenías que darla tú. Ya entiendo, una especie de prueba de amor. Exacto. Jamás llegaste a creerme, de modo que nada importa eso. Ha sido una suerte para los dos. Una suerte que no te creyera. Si hubiese pensado, no lo hará. El amor la ha transformado. Si me hubieras dicho una sola vez que me querías. Bueno, has anotado un hombre más en tu lista. No hay nada de malo en ello. Te odio. No hay por qué. Te estás portando muy bien. El número 10 va ganando. Parece que Sebastián sabe elegir. Es todo lo que tienes que decirme. Sécate las lágrimas, nena, y pisa fuerte. Nuestro juego es muy peligroso ahora. Ahí viene tu príncipe encantado. Hola, Alex. Qué emocionante. Una carrera magnífica. ¿Recuerdas al señor Devlin, verdad? ¿Cómo está usted? Hola. Me decía Alicia que ha apostado usted por el número 10. Lástima no haberlo sabido antes. Adiós. A ver si nos vemos, Deb. La carrera ha sido estupenda. ¿Habías apostado mucho? No he visto la carrera. ¿No? Me pareció verte mirar con los gemelos. Os miraba a ti y a tu amigo, el señor Devlin. Supongo que por eso nos dejaste a nosotros. ¿Estabais citados aquí? No seas bobo. Nos encontramos por casualidad. No paráis tener muchas ganas de separaros. Ay, pero si estuve no estuve observando. Pensé que quizá estuvieras enamorada. No digas eso, le detesto. ¿Ah, sí? Es muy agradable. Alex, ya te he dicho antes que no significa nada para mí. Me gustaría estar seguro de eso. ¿Querrías convencerme tú misma, Alicia, de que el señor Devlin no significa nada para ti? Le agradará saber, señor Barbosa, que nuestro plan va dando resultados. De momento ya hemos conseguido saber algo concreto. Excelentes noticias, señores. ¿Y qué es? El profesor Otto Rensler está trabajando en el Brasil. Uno de los mejores científicos alemanes. No sabía que estuviese aquí. Sí, vive y hace sus experimentos en casa de Alex Sebastián. Le llaman doctor Anderson. Adelante. Perdone, señor. La señorita Huberman desea ver al capitán Prescott o al señor Devlin. ¿Cómo? ¿Está aquí? Sí, señor. Bien, Ribeiro, dígale que pase. Sí, señor. Esto no me gusta, no me gusta que venga aquí. A mí no deja de preocuparme. ¿Una mujer de esa clase? ¿De qué clase, señor Bisley? Bueno, no creo que ninguno estemos engañados acerca de su vida. No, en absoluto. La señorita Huberman no es, no ha sido y no será una señora. Es posible que ahora esté arriesgando su vida. Pero, naturalmente, no puede compararse con su señora esposa, sentada allí en Washington jugando al bridge con otras dignas y virtuosas damas. Calma, Devlin. Perdone. Estimo incorrecta esa observación acerca de mi esposa. La retiro y me disculpo, señor. ¿Cómo está, señorita Huberman? Bien, ¿y usted? El señor Bisley. Don Julio Barbosa. Siéntese, por favor. Tiene usted toda la estimación de mi gobierno, señorita.
Pero nos preocupa el hecho de que haya venido usted aquí. Prometo no volver a infringir estas normas, pero necesitaba consejo y no pude encontrar al señor Devlin. Lo necesito para antes del almuerzo. ¿Es que ha ocurrido algo? Sí, algo que me ha dejado atónita. Alex Sebastián me ha pedido que me case con él. ¿Qué? Vaya, vaya. Quiere que nos casemos enseguida. Tengo que contestarle luego, durante el almuerzo. Yo quería saber la opinión del departamento. ¿Estaría usted dispuesta a llegar tan lejos por nosotros, señorita Huberman? Sí, si así lo quieren. ¿Qué opina usted de esto, Devlin? Creo que es una idea muy práctica. Bueno, usted conoce la situación mejor que ninguno de nosotros. ¿Puedo preguntar qué ha impulsado a Sebastián a dar este paso? Está enamorado de mí. ¿Y cree que usted lo está de él? Sí, eso es lo que cree. Todo esto es muy gracioso, señores. Entonces, ¿acepto? Pues, sí, claro. Yo diría que sí. Para nosotros ese matrimonio es perfecto. Pero no retrasará eso nuestros planes. ¿Qué quiere decir? Verá, Alex Sebastián es un hombre muy romántico, ¿no es así, Alicia? Sí. Entonces querrá llevarse a su esposa a un largo viaje de novios. ¿No será un obstáculo? En eso puede que Devlin tenga razón. Supongo que podemos confiar en que la señorita Huberman le haga regresar pronto a casa. Sí, creo que podré conseguirlo. Bueno, parece que todo se ha arreglado satisfactoriamente. No creo que me necesite usted de momento, Capitán Prescott, ¿verdad? Quiero darle a usted las gracias, señorita Huberman. Hasta ahora todo se ha llevado con mucha inteligencia. Sí, se lo agradecemos mucho. ¿Estás completamente seguro de que no vino a cazarte? ¿A pescar al acaudalado Alex Sebastián para marido? No seas tonta, mamá, ni siquiera sabía que yo estaba aquí. Hablaremos más despacio esta noche. No hablaremos nada esta noche. Mira, todo eso que dices no son más que celos, porque siempre has estado celosa de cualquier mujer por la que yo haya mostrado algún interés. Y en esta ocasión no tenemos nada más que hablar. ¿Quieres decir que insistes en ese matrimonio? Digo que la boda será la semana que viene. Como es natural. Nos encantará que tú estés presente, si quieres. Buenas noches, señor. Buenas noches. Señora. Buenas noches, Joseph. Bueno, no está esto muy acogedor. Perdone, señor. La señora no estaba segura de que regresaran ustedes esta noche. ¿Cómo que no? Puse un telegrama. Pues la señora dijo que podíamos retirarnos todos, señor. ¿Dónde está mi madre? La señora se retiró a descansar muy temprano, señor. Lo siento, Alicia. Comprendo que no ha sido un recibimiento muy cordial. No te preocupes, Alex. ¿Qué hacemos? ¿Quieres que Joseph nos prepare algo de comer? No, salvo que tú lo desees. Estoy muy cansada. Entonces, ¿subimos? Buenas noches. Buenas noches. Por favor, ponga todos los vestidos aquí encima de la cama hasta que yo diga dónde los colgamos. Joseph, ¿ventiló los armarios? Sí, señora. Esto es muy pequeño, necesito más sitio. Está cerrada. Es un cuarto trastero, señora. Deme la llave. Yo no la tengo, señora. ¿Dónde está? La señora Sebastián tiene todas las llaves de la casa, señora. ¿Dónde está el señor Joseph? Creo que está abajo en el despacho en una reunión, señora. Echo de menos a Hooke. Era un metalúrgico de primera clase. Glenshen es igual de bueno. Eso es lo que usted opina. Bueno, no quiero discutir. ¿Qué decían ustedes? Ah, quieren un informe. ¿Por escrito?
Bien, amigos míos, he terminado mi trabajo. ¿Ha tenido usted éxito? Sí. Oh, perdone. Hola, Alicia. Dime. No sabía que estabas ocupado. Es que encontré algunos armarios cerrados. ¿Puedes darme las llaves? Perdona, se me olvidó decir que te las entregaran. Te las doy enseguida. Perdona, espera un momento. Mamá. Mamá. Voy a estar muy ocupado toda la mañana. Hasta luego. Hasta luego. Las llaves de esa puerta las tiene el señor. Es la bodega. Pues entonces hay que mirar en la bodega. Alex tiene la llave. Quítasela. ¿Quitársela cómo? ¿No, Bimel? ¿Y qué tengo que hacer si consigo la llave? Busco una botella de vino parecida a la que sobresaltó aquella noche a aquel individuo. Para mí todas las botellas son iguales. Mi memoria no da para más. Lo estás haciendo muy bien. No me lo recuerdes, Dave. Demasiado tarde para arrepentirse. Oye, ¿por qué no convences a tu marido para que dé una gran fiesta para presentar a su esposa a la sociedad de Río, por ejemplo, la semana que viene? ¿Para qué? Me invitas y trataré de averiguar lo que haya en la bodega. No creo que a Alex le interese en absoluto dar fiestas ahora. La luna de miel aún no ha terminado. No valores tampoco tus encantos, señora Sebastián. Puedes conseguirlo. No será fácil invitarte. Cree que estás enamorado de mí. Pues dile que si me invitas a tu casa y veo lo feliz que eres a su lado, se me pasará de una vez para siempre la pasión que siento por ti. Eso parece lógico. Bien, la próxima semana y consigue la llave. Yo tengo que ir a Belén, pero volveré a tiempo. Está bien. Espero el momento de volverte a ver. Siempre es un gran placer, señora. Que el señor Devlin venga esta noche. No es que yo reproche a nadie que se enamore de ti, pero confío en que no suceda nada que le haga concebir esperanzas. Enseguida estoy. Alicia. Yo confío en ti. Pero cuando uno se enamora bien, a cada hombre que mira a tu mujer es una amenaza. Me perdonas que haya hablado de esto. Lo siento.
Bien, creo que ya han llegado todos nuestros invitados. Vamos a reunirnos con ellos. Por favor, ¿la señora Sebastián? Sí, señor. Pase. Gracias. Hola, David. Buenas noches. ¿No habías estado nunca aquí? No, parece una choza confortable. Voy a enseñarte todo esto. Luego, Alex nos observa. Señor Devlin. Buenas noches. Encantado de verle. Su esposa ha sido muy amable invitándome. Le hemos invitado los dos, señor Devlin. Procure que nuestro invitado se divierta y se sienta a gusto. Perdón. Señor Storing, encantado de verla. Esto no va a ser fácil. ¿Por qué? Está muy enamorado de ti. No nos quitará ojo en toda la noche. Sí, siente celos de todo el que... ¿De dónde le quitaste la llave? ¿Del llavero? Sí. Bueno, ojalá no se acabe la bebida y tenga que ir a la bodega por más. No había pensado en eso. Pues es importante. Gracias. Señor Devlin, qué alegría. ¿Se acuerda de mí? Señora. Fantástico. Los jóvenes no suelen tener buena memoria. ¡Uy, el champán! Esto es algo que me encanta. ¿Me permite? Joseph. Señora. ¿Cree que tendrá ahí champán suficiente para toda la noche? No lo sé, señora. Creo que sí. ¿Lo pasa bien, señor Devlin? Sí, muchas gracias. Hay muchas cosas que quisiera preguntarle acerca de los Estados Unidos. Hace mucho tiempo que no sé nada de allí. Le contaré cuanto quiera saber. ¿Me permite, señora? No le faltaba más. Vamos ya. Hay tiempo. No, Joseph tendrá que pedirle más champán a Alex. Se está acabando más deprisa de lo que creía. Esa es una mala noticia. ¿Nos está mirando? Sí. Será mejor que salgas al jardín y me esperes en la parte de atrás. Yo te diré cuál es la puerta de la bodega. Está todo muy bien, ¿verdad? Una fiesta magnífica. No se te ha pasado ningún detalle. Estoy orgulloso de ti. ¿Te molesta demasiado el señor Devlin? No, el pobre está intentando ahogar sus penas. Señor Sebastián. Perdonen, voy a decir a la orquesta que toque algo de música brasileña. Estamos toda la noche oyendo valses. Muy bien. Quería decirle que es usted un anfitrión perfecto. Del jardín por si viene alguien.
Tenemos que dejar las cosas como estaban. Ayúdame a buscar una botella con la misma etiqueta que estas. No es realmente arena, ¿verdad? Más bien parece un mineral. Ya lo comprobaremos. Yo estoy aterrada. No pienses en lo que estamos haciendo, eso te tranquilizará. Tengo la sensación de que vamos muy despacio. No, vamos bien, cálmate. Parece que alguien se acerca. Así queda todo bien. Piensa que a lo mejor viene con Joseph. No, sería una desgracia. ¿Quién viene? Es Alex. Nos ha visto. Espera un momento. Voy a besarte. No, entonces creo que... quiero que crea. Es mejor que vuelvas arriba por si te necesitan. Sí, señor. Lamento interrumpir tan tierna escena. No he podido evitarlo, está borracho. Y te ha traído aquí a la fuerza. Por favor, Alex. ¿Tú le quieres? No, no es cierto, vete. Desgraciadamente, señor Sebastián, su esposa está diciendo la verdad. Yo la conocí antes que usted, la quise antes que usted y no tuve la suerte que usted. Lo siento, Alicia. Por favor, vete. Buenas noches. Alex, créeme, yo vine aquí porque me amenazó con armar un escándalo si no hablaba conmigo a solas. ¿Y te besó? No pude impedirlo. Luego hablaremos de esto. Sube con los invitados. Por favor, Alicia. Señor Devlin, ¿se marcha tan pronto? Sí, lo lamento, pero he de levantarme muy temprano. Gracias y buenas noches. Joseph. Señor. Acompáñame a la bodega. Sí, señor. Joseph, me parece que no tenemos por qué subir más champán, aún queda un poco todavía, ¿no? Sí, señor. Mi whisky y vino. También, señor. Bueno, pues con eso nos arreglaremos. Siento muchísimo lo ocurrido, Alex. No te preocupes. Y perdóname por haberme comportado como un chiquillo. ¿Entonces no crees...? Naturalmente, no hablemos más de ello. Gracias. ¿Subes tú? Todavía no, el doctor Anderson me está esperando en el despacho. Que duermas bien. Ha sido una fiesta magnífica. Buenas noches. Buenas noches. Eres muy bueno. Thank you.
¿Cómo estás levantado tan temprano? Tienes que ayudarme. ¿De qué se trata? Se trata de Alicia. Sí, ya me lo esperaba. Lo sabía, lo sabía. ¿Quién es? ¿El señor Devlin? Casado con una espía norteamericana. Ahora lo veo claro. Yo presentía algo. La eligieron a ella por lo de su padre. No sé, debí volverme completamente loco para hacer lo que hice. Qué estúpido creer en ella. Deja de atormentarte, ya no tienes remedio. ¿Qué quieres que haga? Estoy perdido, este es el fin. Cuando se enteren. No se enterarán. Averiguarán quién es mi esposa. Recuerda lo que hicieron con Emil Hupka y no había hecho nada. Yo les he traicionado y no hay disculpa para mí. Yo haría lo mismo que ellos, matar sin piedad al traidor. No tienen por qué saberlo. Matis es muy listo. Te envidia porque tu inteligencia es superior a la suya, pero de momento no puedes suponer que estás casado con una espía norteamericana. De un tiempo a esta parte estoy soportando tu estupidez. De Alicia me ocuparé yo mismo.
No, eso no. Estuve observándola mientras dormía. Pude haberla... Calma, Alex. Eres tan impetuoso como antes de la boda. En aquella ocasión me eliminaste. Déjame actuar ahora. Escúchame. Nadie tiene que saberlo. Nadie debe sospechar ni de ella, ni de ti, ni de mí. Hay que dejar que se mueva libremente. Pero la vigilaremos. No podrá transmitir más informes. Y además, tiene que desaparecer. Pero ha de ser poco a poco. Puede ponerse enferma y permanecer enferma hasta que... Tómate el café, se va a enfriar. ¿Vas a salir esta tarde, Alex? No, tengo que escribir unas cartas. ¿Qué vas a hacer tú? Quisiera ir de compras. Voy a ir al Imperial y a lo mejor me acerco a Coster a ver si han recibido algún libro nuevo de Nueva York. Si vas por allí, por favor, pásate por Sussex Crew y pregunta si han llegado ya mis cigarros. Tengo encargado un billar. Si han llegado, que los metan en la cámara, ¿eh? ¿Le ocurre algo? No. No, es que me molesta la luz. Me duele un poco la cabeza. No le importa... Sí, no faltaba más. Gracias. Aquí el sol calienta mucho. Hay que tener cuidado. Bien, debe estar satisfecha, señora Sebastián. La arena que trajo Devlin contiene mineral de uranio. De modo que ya sabemos dónde estamos. Su misión consiste ahora en averiguar de dónde procede esa arena. La localización del yacimiento de uranio es de la mayor importancia y ya tenemos gente investigando. Pero creo que su ayuda puede ser decisiva. Muy bien. Pero no es esa la razón por la que le rogué que viniese esta tarde. ¿No? No, quería avisarle de que vamos a cambiar su enlace dentro de una semana. El señor Devlin se trasladará a España. ¿A España? ¿Lo sabe ya el señor Devlin? Sí, él mismo pidió el traslado. ¿Por qué? Porque considera que aquí ya no hace falta. ¿Quiere marcharse de Río? Piensa que su trabajo será más interesante en España. Sí, me imagino que sí. En realidad, aquí en Río ya no hay trabajo para un cerebro tan importante como el del señor Devlin. Realmente lo que nos queda es cuestión rutinaria. De momento, ¿sigo informando al señor Devlin como de costumbre? Sí, él continuará aquí hasta que llegue su sustituto. Gracias, capitán Prescott. Seguiré con los oídos bien abiertos. Adiós. Adiós. Y... cuidado con el sol. Alicia, ¿qué te ocurre? No lo sé. ¿Te encuentras mal? Sí. Estoy aturdida, no sé. ¿Qué le pasa? Veníamos paseando y ha estado a punto de desmayarse. Se me pasará enseguida. Entremos en casa. Lamento no haber sido puntual. Se siente uno muy solo sentado aquí en este banco todo el día. Sí. Río puede ser a veces aburrido. ¿Qué hay de nuevo? Nada. Lo que tú digas. Nada. ¿Algún problema por lo de la otra noche? No. ¿Alguna pista acerca de esa arena? No, nada todavía. Es una visita de cortesía. Un poco de aire sienta. No pareces tener mucho calor. ¿Enferma? No. Resaca. Ya. Otra vez has vuelto, ¿eh? Claro. Es una manera de consolarse. ¿Otra gran fiesta? Solo en familia. Debe ser muy interesante. Anima un poco este aburrimiento. Debes tener más cuidado con el alcohol. ¿No te resulta monótona la vida en Río? No se está tan mal.
Tienes muy mal aspecto. Debiste beber demasiado anoche. Sí. Mucho. Bueno, si quieres seguir por ese camino, allá tú. Yo no puedo impedírtelo. En efecto. Aquí tengo algo que es tuyo. Debí habértelo devuelto antes. El pañuelo que me dejaste en Miami. Te estorba, ¿eh? Sí. Bueno, adiós. ¿Por qué me dices adiós? Por nada, adiós. El aire fresco no es tan bueno para la resaca. Siéntate, aún estás bebida. Déjame. ¿A dónde vas ahora? Voy a casa. ¿A dónde voy a ir? No se cuida usted debidamente, Alicia. Me encuentro mucho mejor. Pues tiene muy mala cara. Ojeras profundas. Hija mía, tiene usted que ir al médico y que le diga de una vez qué es lo que le pasa. Nunca consulta a los médicos. Siempre quieren recluirte en un hospital. Puede que le convenga ir a un hospital. Dígame, ¿cuándo empezó a sentirse enferma? No me acuerdo, tal vez después de la fiesta. Yo sigo diciendo que un viaje por mar te sentaría mejor que en médicos y hospitales. Un crucero a cualquier parte, por ejemplo a España. Eso volvería a colorear tus mejillas. No lo creo, no me agradan mucho los barcos. Podríamos ir las dos juntas si es que puedes soportar estar dos o tres semanas separada de Alex. Soporto mejor a Alex que al mar. Siempre me mareo. Entonces le agrada la montaña. Allí el aire es más fresco y puro. Yo me voy la semana que viene. Ah, ¿se va usted? Lo siento, le echaré de menos. Sí, tengo un poco abandonado mi trabajo. Si pudiera usted venir conmigo, en las montañas no se marearía. Y las aymores son muy bonitas, flores por todas partes. No. Lo que Alicia necesita es descanso, no escalar montañas. He oído hablar de los montes aymores. ¿Sí? Sí. Y de todos esos pueblecitos tan bonitos. ¿Va usted a Leopoldina? No, no. Voy a Santa María. ¿Quieres otra copa de coñao tú? Gracias. Nunca tomo más de un coñao e incluso es demasiado a veces. Voy a beberme el café. No, no, esa no es su taza. Perdón. Puede que Alex tenga razón, hija mía. Cuando uno es joven, el descanso es la mejor medicina. Si se queda en cama unos días, leyendo, descansando, olvidando todas esas molestias, seguramente eso le sentará tan bien como cualquier medicamento. O como el aire del mar. Y cuando yo regrese, ya estará usted perfectamente otra vez, para alegría de todos. Dispense, me voy a ir a la cama. ¿Qué te ocurre ahora? No me encuentro bien. ¿Quieres que te acompañe a tu habitación? Voy contigo, hija. ¿Quieres una bolsa de agua caliente? No, por favor, no se moleste. Se me pasará. Si por la mañana no se encuentra mejor, Alicia, insisto en que debe llamar al médico. No me gusta su aspecto, Alex. Me preocupa mucho. ¿Qué le pasa? Joseph, ayúdeme a levantarla. Debemos llevarla a la cama. Vamos, hija mía. Vamos. Un pequeño esfuerzo, acostada estará mejor. Vamos, con cuidado.
No, no. Alicia, pero si no, caballo. Es una especie de ataque. Estoy segura de que no es nada grave. Debemos llamar a un médico. La pobrecilla padece mucho. Voy a llamar al hospital. Avisaré al doctor de Sar. Oh, no se preocupe, Otto. Llamaremos a un médico, al mejor que haya. La cuidaremos como es debido. Joseph, desconecta el teléfono. La señora necesita reposo absoluto. Llévatelo de la habitación. Cinco días, ¿eh? Esta vez la trompa ha debido ser sonada. No creo que sea eso. Dijo que la semana pasada había vuelto a beber, que estaba borracha cuando la vio. Sí, pero luego he estado reflexionando. ¿Reflexionando? ¿En qué? En que volviera a beber. No lo creo. ¿Y por qué le iba a mentir a usted? No sé. Pero no estaba borracha, estaba enferma. Quizá por eso no haya vuelto. Parecía totalmente agotada. Sigo creyendo que era la resaca, Devlin. Sí, pero voy a hacerle una visita. Espere un momento. No quiero que me estropee mis planes. Esperamos ultimar este asunto dentro de poco. No voy a estropear nada. Es una visita de cortesía. Soy amigo de la familia. Está bien, vaya si quiere. Pero no se arriesgue. Ah, y no deje de llamarme cuando salga. Así lo haré. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Están los señores en casa? Sí, señor. ¿Quiere decir al señor Sebastián que está aquí el señor Devlin? ¿Pasa algo, Joseph? Lo siento, señor, pero como el señor Sebastián me dijo que no le molestara, yo no sé si... ¿Está durmiendo? No, señor. Está en el despacho con algunos de sus socios. ¿Estará mucho tiempo ocupado? No lo sé, señor. ¿La señora está en casa? Sí, señor. ¿Quiere anunciarme a ella? Lo siento, pero no puedo, señor. ¿Por qué no? La señora Sebastián está enferma y no se levanta de la cama. Lo siento, de veras. ¿Cuánto tiempo lleva enferma? Una semana. ¿La ha visto ya el médico? Creo que sí, señor. Todos estamos muy preocupados por su salud. Si lo desea, señor Devlin, avisaré al señor Sebastián. Bien. Perdone, señor. ¿Qué hay, Joseph? El señor Devlin desea verle, señor. Dile que espere un momento. Bien, señor. Continúe, profesor. Eso me parece muy grave. Y a mí también. ¿Qué pasó el lunes? Lo mismo. Cuando salí del banco, me fue siguiendo un hombre. Y esta mañana, cuando fui a sacar el billete, el mismo hombre entró y se puso a mi lado.
resaca. Ya estabas enferma, ¿verdad? Sí, estaba enferma. ¿Qué es lo que tienes, Alicia? De... ¿Qué es? ¿Qué te ocurre? Me están envenenando. No pude salir de aquí. Lo intenté, pero estoy muy débil. ¿Desde cuándo? Desde la fiesta. Alex y su madre lo averiguaron. Vamos, procura incorporarte. Siéntate, te sacaré de aquí. Creí que ya te había ido. No, tenía que verte y hablar contigo. Me iba precisamente porque te quiero. No podía soportar verte con él para siempre. ¿Quieres? ¿Por qué no me lo dijiste antes? No sé. Debí hacerlo, pero no sabía cómo. Alicia, no hacía más que sufrir. Desgarrarme por no tenerte. ¿Me quieres? ¿Me quieres? Sí, desde hace mucho, desde siempre, desde el principio. Ponte la bata. Vamos. Vamos. Sí. Anda, siéntate. Tengo miedo. Me han dado píldoras para dormir. Sigue despierta. Sí. Continúa hablando. Sí. ¿Dónde tienes un abrigo? En el armario. No quieren que los demás se enteren de esto. Sigue hablando. Sigue hablando, Alicia. Dime, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Alex lo averiguó. ¿Los demás no lo saben? No, le matarían si lo supieran. Como a Emil. ¿Te duele algo? Esas píldoras. A ver los pies. Repite que me quieres. Te quiero. Levanta, levanta. Vamos, despierta. Habla. El doctor Anderson. ¿Qué? Sigue, sigue. Habla. Esa arena procede de las montañas y mores. La localizaremos. Un pueblo que se llama Santa. Muy bien, ya nos ocuparemos de eso. Tengo Vamos, sigue miedo. Andando, sigue andando. Están todos en la casa. No podremos salir. No me dejes sola. Ya no te librarás de mí jamás. Es mi deseo. Ánimo, ahí viene. ¿Qué ocurre? ¿Qué significa esto, señor Devlin? Me la llevo a un hospital. La están ustedes envenenando. ¿Envenenando? ¿Quiere que se entiende todo esto sus amigos? Voy a llevarla otra vez a su habitación. No, no, no. Si lo intenta, armaré un verdadero escándalo. Alex. ¿Lo sabe? Sí. ¿Qué ha pasado? Alicia. Sí. ¿Está peor? Sí. No te preocupes, ya nos vamos. No habrá olvidado lo que hicieron con Emil, ¿verdad, Sebastián? Ve con ella. Celebro que sea razonable, señora. No le tengo miedo a la muerte. Pues ahora tiene una oportunidad. Dígales quién es Alicia. ¿Necesita ayuda, Alex? No, podemos nosotros. ¿A dónde la llevan? Conteste usted a eso, Sebastián. Al hospital. Habla con ellos inmediatamente. Me alegro de que se la lleven. No debió esperar tanto tiempo. Bueno, ¿qué quiere que haga? ¿Empiezo a disparar? Aguanta, no nos quedan más que 20 metros. ¿Qué ha pasado, Alex? Me
se desmayó. El señor Devlin la oyó mientras estaba esperándome. Vamos, Alicia. Llamé por teléfono al hospital en cuanto vi el estado en que se encontraba. ¿Tiene usted coche, fuera señor este. Devlin? Tu sombrero, Alex. ¿Usted va con ellos? No. Ya me llamará Alex. Esperaré aquí. Anderson, por favor, gracias. Pobre. ¿Cómo te encuentras? Un poco aturdida. Respira hondo. Vamos, deprisa. Puedo correr. Un momento, tengo que ir con ella. No hay sitio, Sebastián. Tiene que llevarme, me están vigilando. Eso es cosa suya. Por favor, lléveme. Por favor, por favor. No había teléfono en su habitación, no pudo llamar a ningún hospital. Alex, ¿puedes venir? Quiero hablar contigo.